Ya estamos de regreso con Leti López, la reina del mariachi. Y hablábamos de Si nos dejan 2011, que te llevó a diferentes países latinos como Chile, Argentina y Colombia, mi Leti. Y Colombia. Qué belleza Colombia. Qué belleza Colombia. Me encanta. Me encanta, su público es maravilloso, es maravilloso, maravilloso. Ellos quieren a México como un hermano. Y eso es lo que a mí me fascinó, porque llegamos y el primer día que tuvimos de previo, dijimos, vamos a probar cómo funciona si nos dejan acá en Colombia los chistes, las cositas que iban de acuerdo a las películas, las canciones, cómo iba a vibrar la gente con nuestras canciones mexicanas. Y la gran sorpresa fue... La gran sorpresa fue que el público se puso de pie al final y gritaban ¡Viva México! ¡Wow! ¡Qué emoción! Se nos ponía la piel chinita en los camerinos. ¡Se me está poniendo a mí! ¡Lloraba! En los camerinos llorábamos de emoción, amigo. Era increíble. Representar un personaje como Paloma, estilo María Félix, estilo Marga López, Sofía Álvarez, de las grandes películas de antaño, fue todo un reto. Fue todo un reto maravilloso, pero me encantó. Me encantó. Esta fue una temporada de 650 representaciones y a mí me dejó las experiencias más bonitas de mi vida, porque yo deseaba estar en un escenario como ese y qué honor cantando nuestra música mexicana. ¡Wow! Leti, ya empiezan los viajes, empieza la fama. Cuéntanos, ¿ahí empezó la fama? Ahí empezó parte de este crecimiento como artista. Sí, sí, amigo, empezó a través de Si nos dejan. Por eso es un parteaguas en mi vida. Por eso significa tanto, porque a raíz de este personaje de Paloma, tan emblemático, tan honesto, tan del alma, pero también que reflejaba el cine de los 40s, de la época de oro de nuestro país, a raíz de eso empezó un crecimiento en mí muy importante. Yo salía y era muy bonito que el público te esperaba y te decía, wow, me encantó tu personaje, me hiciste llorar, me pusiste la piel chinita. Eso no tiene precio, amigo. Me sientes cuando cantas Cielo Rojo, cuando cantas Aires del Mayá, que yo estaba arriba y decía, muchacha bonita, zapatos de raso bordados de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más vivo tu paso y serás más ágil para zapatear. ¡Ay! 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 ¡Wow! ¡Familia! ¡Mira nada más que tenemos aquí! Eso no tenía precio y salir del teatro y ver a la gente me encantó, me enchinaste la piel, me hiciste feliz, me hiciste recordar esas películas. Eso es lo que me llenó el alma. Y más porque yo era una artista no conocida en teatro musical. Wow. Era una artista que no tenía tanta trayectoria en Ocesa, que un beso Ocesa, que me dieron la primera oportunidad de estar en un escenario tan grande, tan espectacular. No tenía esa trayectoria, entonces era una gran responsabilidad
hacer este personaje como protagónico. Wow. En compañía de otro gran compañero que es mi querido Mariano Palacios. Entonces era un gran reto para nosotros. Tuvimos que prepararnos en cuerpo y alma, hacer ejercicio, estudiarnos todas las películas, trabajar con el director de pe a pa. Había un momento de las coplas en las que ellos se peleaban, José Alfredo y Paloma, que eran los enamorados, y nos remontábamos a una película que se llama Si me han de matar mañana. ¡Claro! Sofía Álvarez y Pedro Infante, el novio de todas las mexicanas, y yo me lo adjudico también. Y ahí decían y se echaban unos picones y empezaban. Y yo me lo adjudico también. ¡Eso! ¡Eso me chócalas! También es este carisma y esa entraña de ese hombre, qué bárbaro. Y en esa escena me acuerdo que nos dábamos unos picones y empezaba yo a decirle a José Alfredo: nunca engordes, puerco chico, porque se le va a crecer. No le hagas favor a un rico que no lo hace agradecer. Todo, familia, eso es para ustedes, Leti López. Leti López, ¿la fama marea? Créeme que yo siempre he estado muy centrada en ese aspecto. Gracias a mi familia, gracias al público maravilloso. Yo siempre he visto este sueño de cantar como una realización personal. Es como una bendición en mi vida, más que como con la parte del ego. Claro que es importante el aplauso, por supuesto que es importante el halago, el reconocimiento. Es lo que esperamos como artistas que nos dedicamos a esto. Que te echen una porra, que te digan me encantó tu trabajo, no hay como eso. Sin embargo, yo creo que el simple hecho de estar haciendo lo que te gusta te hace feliz, y el hacerlo mejor es un reto. Alguna vez me dijo mi papá, que lo amo muchísimo, me dijo: Leti, tu compromiso es contigo misma, tu competencia eres tú misma, tienes que mejorarte cada día, y te vas a dar cuenta cuando veas en el público la respuesta, porque en el público está la voz de Dios. Leti, me estás llevando a algo maravilloso, eso que nunca había sentido, familia, y es algo hermoso interno, porque eso es lo que tiene esta mujer. Ahí viene una pregunta para ti. La fama te da cosas. La fama quita cosas. ¿Qué te ha quitado a ti, Leti López, la fama? Ay, amigo. Realmente, amigo, yo me siento en el camino todavía. Me siento en el camino hacia el éxito, que yo sé que el éxito lo construyes día a día, lo creas con tu trabajo, lo creas con tu entrega, con tus ganas de perseverar y de no irte para atrás, de no regresarte. De repente he perdido muchos momentos hermosos con mi familia, muchos momentos bellos con mis amigos, las bodas de mis mejores amigas, en los momentos en que pudiera estar con alguien que me necesita, y eso realmente me ha dolido mucho, pero a la vez con mi familia siempre he platicado y tenemos una palabra, una frase clave entre nosotros. Decimos: no estamos separados, estamos en campaña, estamos persiguiendo un sueño. Mi papá me dice: hija, no importa cuánto te tardes, es más, no importa si no lo consigues. Mi vida hermosa. Mientras estés en el camino luchando, ya es un éxito lo que has hecho. Entonces, la fama puede ser mareadora en ciertos sentidos, pero para mí no ha sido así, porque siempre he estado muy consciente de los momentos que he vivido, de las etapas en las que he estado, y siempre que estoy en un proyecto, digo, estoy haciendo este proyecto pensando en el que sigue, pensando hacia dónde voy, cuál es mi meta próxima. Entonces, lo único que hago es disfrutarlo, dar lo mejor de mí, porque yo creo que cuando das lo mejor de ti estás lleno, estás pleno, porque sabes que pase lo que pase, tu esfuerzo está dado en el escenario, en la plataforma en la que estés. Entonces, para mí, más que la fama, existe el éxito personal, la satisfacción personal, el hecho de estar dándole a la gente lo que Dios te dio,
que es esta pasión por cantar, y el dársela y verlo retribuido con ese cariño, con ese aplauso, con esas porras que me echan, no solo en redes sociales, sino también de manera personal, para mí ya es un triunfo. ¡Wow! Ya es un triunfo, corazón. Esto es Leti López. Yo tuve el honor, Leti, de que abrieras las puertas de tu casa. Tuve el honor de conocer a tu familia. Tienes una familia espectacular, un padre maravilloso, una madre amazing woman, dos hermanas hermosas. Y gracias por esa oportunidad, por abrir tu corazón ante las cámaras de todo color, por dejar ver lo que es Leti López, por dejar ver realmente la realidad. Gracias. Tu público te ama por eso, porque eso es Leti López, la sensibilidad hecha mujer. Gracias, Leti, por darme la oportunidad de esta entrevista. Y no es que estamos cortando, porque todavía hay mucha tela de que cortar. Y vamos adelante y vamos a un corte, pero te voy a dejar que saques algo más de tu familia. Lo que tú quieras exponer, lo que tú quieras expresar, liberar en nuestras cámaras y con tu público que te ama. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Tus palabras me llenan el alma, me llenan el corazón. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que la familia es lo más importante, es el motor de todo. Así como el amor, la familia es tu base. Si tienes a tu familia, si tienes salud, si tienes un sueño que perseguir, lo tienes todo, amigo. Lo tienes todo para mí, lo tienes todo. Y hace poco te quiero compartir que vivimos algo en la familia un poco fuerte. Mi hermana menor, Julie, desde los 7 años, fue pronosticada con un mal en su riñón, en sus riñones. A la edad ya de 24 años, le dijeron que su funcionamiento renal había disminuido mucho, así es que tuvieron que hacerle un trasplante. Ella en algún momento nos dijo, yo no sé si llegue al siguiente año. No me siento en las condiciones de llegar al siguiente año.